Nos encontramos con el jugador Massey, con Fernando Ballester París, con Fer. Importante y sufrido triunfo, otra vez a sufrir, lo decía fuera de micrófono. Esto va a ser así hasta que acabe la temporada, Fer. Enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Sí, nos va a tocar sufrir hasta el final. Son finales lo que tenemos ahora de aquí hasta el final. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. La clasificación es la que es, pero aquí no regala nada de nadie, nada. Y aquí es una cancha que todo el mundo quiere jugar, que le gusta jugar aquí. Y hoy lo han demostrado, hoy van ahí abajo, pero se han dejado la vida, nosotros también. Ha sido un partido quizá un poco feo, donde muchas imprecisiones. Pero bueno, nos jugábamos mucho, era imprescindible no fallar y al final lo que cuenta es el resultado. Partido que se puede decir que se ha jugado a lo que ha querido el Cidade de Narón, pero también hay que decir que a lo mejor en la mente de los jugadores del equipo del Valdepeñas estaba esa derrota de Cartagena en Barcelona, que podía a lo mejor tener un poquito más de ansiedad por colocarse a 2 puntos. Bueno, sabíamos el resultado de Cartagena. Creo que cuando nosotros empezamos a jugar ya solo pensamos en nuestro partido. Sabíamos que era complicado, sí que es verdad que Narón ha hecho su juego, nosotros no hemos estado quizás con la misma, no sé, el mismo ritmo de otros partidos, pero bueno, lo importante era sacar la victoria y dedicársela a esta afición. Importante ha sido el gol nada más arrancar la segunda parte de Quiquillo, porque mira que se ha sufrido, pero si a lo mejor no entra esa primera jugada, se había sufrido todavía más. Sí, hemos tenido varias ocasiones en la primera parte muy claras, que no hemos materializado. Y nosotros, cuando, yo siempre lo digo, cuando nos ponemos por delante somos un equipo que juega muy bien al fútbol sala, pero claro, hay que ponerse por delante. Y ellos son un equipo que concede muy pocas ocasiones, lo hemos visto en vídeos, que apenas les crean, les crean ocasiones. Y no sabíamos que la que tuviésemos tenía que entrar. Y en cuanto nos pusiésemos por delante, pues quizá iba a ser un poquito más, íbamos a estar un poco más tranquilos. Pero bueno, sí que es verdad que el gol de Quiquillo nos ha dado un poquito de tranquilidad. Luego el gol de Joan ha venido, luego el 2-1 en una falta que nos ha puesto un poco nerviosos quizás. Pero bueno, este es un equipo que sabe sufrir y va a ser así hasta final de temporada, así que... Se ha vuelto a rozar el lleno y esta afición ha chuchado hasta el final cuando más lo necesitaba el equipo. ¿Cómo ha rugido el infierno de la Mancha? Sí, hoy no hemos defendido 5, hemos defendido muchos más. Es impresionante lo de la afición, es increíble, nos llevan en volandas cuando quizás estamos un poquito... que bajamos un poquito los brazos porque nos falta ese aliento, son ellos los que tiran de nosotros. Entonces, es de alabar, somos la envidia del fútbol sala y nosotros estamos orgullosos y solo salimos a la pista para dejarnos la piel, igual que ellos se la dejan en la grada. Acostumbrados a tener presencia de la afición en los desplazamientos, se va a hacer raro jugar en Gran Canaria el domingo. Bueno, pero sabemos que contamos con ellos. Es un viaje muy largo y sabemos que todo Valdepeñas está sufriendo con nosotros. Entonces sentimos el aliento en cada momento y el viaje allí va a ser un partido dificilísimo, va a ser una guerra. Y nosotros vamos ahí con nuestras armas porque nos estamos jugando mucho. Queremos ir pasito a pasito, partido a partido. Quedan, ya te he dicho, quedan muy poquitos partidos. Son finales para nosotros donde no podemos fallar. Y sabemos que la afición va a estar con nosotros sufriendo desde Valdepeñas, desde todas las partes de España, porque sabemos que nos siguen en muchos sitios. Entonces, aunque sea un viaje largo, sabemos que ellos están ahí y que alientan por nosotros. Eso te iba a comentar, la repercusión que está teniendo esta temporada y la pasada se está viendo en las redes sociales. Cada vez más se habla de Valdepeñas en las redes sociales y eso es muy importante porque la gente, la afición, quiere a Valdepeñas en primera. Sí, sí, la gente está de fin de semana fuera de casa y está mirando el móvil, está mirando la tele a ver cómo ha quedado o cómo va el equipo. Eso es de alabar y eso es de agradecer. Nosotros peleamos por eso, es impresionante lo que se está creando. Es increíble, ya siempre lo he dicho, es un sentimiento el que se está creando, que lo llevamos todos metidos en el cuerpo y junto con ellos nosotros somos todos una piña y ahora mismo ya nos falta uno sin otro. Pues muchas gracias, Fer. Muchísima suerte en Gran Canaria, que va a ser muy importante y sobre todo cuando parecía todo perdido, llegó ese gol de Quique ante Cartagena y mira cómo lo vemos ahora, que lo quedan 3 segundos. Sí, ya lo dije en Betis, lo he dicho también en Cartagena, esos puntos al final de temporada veremos si sirven o no. Esta victoria, si hoy no consigo la victoria, por ejemplo la del Pozo, tampoco hubiese servido para nada, entonces... es importante todo y al final de temporada se verá. Y la semana que viene tenemos un viaje largo, un partido complicado, pero que estén confiados de que su equipo se va a dejar la vida por sacar los 3 puntos y esperemos traernos de allí una victoria y seguir peleando por este sueño. Muchas gracias, Fer, y a por ella. Muchas gracias a vosotros.